Estamos de vuelta con más información. Gadiel, con más información del interés de cada uno de nuestros guatemaltecos. Fíjate que uno de los puntos que llama bastante la atención es la alta tasa de desempleo que hay en Guatemala, la necesidad de un trabajo para llevar el pan a casa. Precisamente por ello es que se está llevando a cabo hoy la Feria del Empleo. Estamos hablando de 8,000 plazas vacantes disponibles. Así que, amigo televidente, si usted por alguna razón no cuenta con un trabajo, no cuenta con las posibilidades para poder generar los ingresos, préstele atención al siguiente enlace porque nuestra compañera, la periodista Magalí Alvarado, está investigando de este tema y que al final de cuentas son buenas noticias. Son cientos, miles de guatemaltecos que se encuentran ya haciendo fila en este sector para poder ingresar y, por supuesto, poder optar a alguna de las empresas que están de estos talentos y que sean parte fundamental del crecimiento de cada uno de ellos. Vamos directamente con Magalí Alvarado para que ella nos cuente más información, más detalles al respecto y, por supuesto, si usted no estaba enterado, todavía tiene oportunidad de llegar. Magalí, muy buenos días. Adelante desde el Parque La Industria. Así es, compañeros, muy buen día y a usted también, amigo televidente, que desde ya nos sintoniza y que también estamos a pocos días de terminar esta semana. Quiero comentarle que nosotros ya estamos ubicados en la zona 9, específicamente en el Parque de la Industria. Como usted puede observar en las imágenes de mi compañero Brandon Galeano, acá se está celebrando hoy pues la Feria de Empleo. Esta es parte de un proyecto del Ministerio de Trabajo, el cual pues garantiza que las personas, son aproximadamente 8,000 plazas de vacantes y varias fijas las que se estarán brindando a las personas que vienen acá desde tempranas horas. Nosotros vamos a tratar la manera de platicar con algunos de ellos para que nos cuenten y nos comenten desde qué hora están acá y cuál es la plaza a la cual ellos pueden aplicar. Vamos a platicar acá con algunos de ellos, vamos a ver quién nos puede hablar acerca de esto. Muy buen día, ¿cuál es su nombre? Andrea Gómez. Andrea, ¿usted desde qué hora está acá? Aproximadamente como desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, ¿y usted está acá para aplicar alguna plaza en específica? No, es primera vez que vengo, pero sí, a ver qué clase, qué trabajos hay, ¿verdad? Ok, ¿y a ti qué te parecen estos proyectos que impulsan el trabajo hacia los guatemaltecos? Primeramente, muy bien, ya que, bueno, nuestra Guatemala está baja en lo de trabajo, ¿verdad? Entonces, hay muchas necesidades en las familias, pues, que debemos de empezar allá a buscar trabajo para poder ayudarlos en lo que necesitan, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Pues, amigo televidente, usted ya pudo escuchar el testimonio de una de las personas que está en este punto desde las 5 de la mañana. Nosotros vamos a seguir acá tratando la manera de platicar con más personas para ver qué nos comentan acerca de estas actividades. Muy buen día, ¿cuál es su nombre? Milton Cardona. ¿Desde qué hora está usted acá? Es de las 5 de la mañana estoy. ¿Y usted, qué le parece a usted todos estos proyectos que impulsan a los guatemaltecos a buscar un trabajo honrado? Bueno, me parece bien, ¿verdad? Porque hay muchos guatemaltecos que estamos sin trabajo en estos momentos, ¿verdad? Y necesitamos de una plaza. Me parece bien y esperamos que sí cumplan las empresas, ¿verdad? Que sí cumplan únicamente. Muy bien, muchísimas gracias. Y pues sí, amigo televidente, le comento que son varias las empresas las que se unieron a este proyecto para brindarle ya una plaza fija a varios guatemaltecos que, como usted lo pudo escuchar, pues tienen la necesidad de llevar el sustento hacia sus hogares y de igual forma los estudiantes, que recordemos que ya se acercan las épocas de vacaciones y pues también estos jóvenes necesitan un trabajo fijo o mejor dicho, una plaza de vacantes, como yo les comento, para ya pues sostener a su familia y de igual forma los estudios del próximo año. También le comento que esta actividad se estará realizando en dos salones y se prevé que a eso de las 8 de la mañana las personas ya
ingresando hacia estos dos salones que yo le comento para ya llenar su solicitud oficial de trabajo y esperar que esta sea aceptada. Le comento que si usted se dirige hacia acá, pues son aproximadamente 3 cuadras de fila de las personas que están haciendo acá su cola para poder ingresar, y lo único que tiene que traer es su currículum, antecedentes penales y policíacos y cartas de recomendación si usted ya las posee. Con imágenes de Brandon Galeano, yo regreso con ustedes al estudio principal.